Hola, hola. Truth seekers. feliz fin de semana, truth seekers. Hoy hace mucho frío allá afuera. So no creo que esté muy, muy cómodo para hacer este video allá afuera. Pero hoy le vamos a hablar de el de los siete principios o de los ocho principios de alquimia, o también dicho por el Kevalian, de por los tres iniciados. Le dice así: el principio número uno es el mentalismo. La mayoría de las cosas, estímulos, principios, son, todo es mental. Que si una cosa te mantiene fuera de balance, mayormente es una cosa mental, una adicción, una vaina así, mayormente es mental, pues. Y por ejemplo, una prisión, hay prisiones mentales y la cual uno está preso mentalmente, uno puede salir, pues. Uno puede salir, lo que pasa es que tiene que entrar para salir. La única forma de salir es entrando. Ok. La segunda viene siendo la correspondencia. La ley de correspondencia viene siendo de lo más alto a lo más bajo. ¿Qué es lo que viene pasando? Que, o sea, no importa, la vida va a ser como una montaña rusa, siempre va a subir y baja, siempre va a subir y baja, y no hay una sola forma de subida, sino no hay ninguna forma de bajada tampoco. Solamente va a ser continuo como una montaña rusa. Eso sigue, eso es, mira, continuo, no importa cómo sube, como sea. La tercera base, la tercera, que viene siendo la ley de polaridad, que, o sea, siempre va a haber un polo positivo o polo negativo. No se llaman, pero no deberían llamarse así, pero es como el polo dominante y el polo recesivo. Que lo que pasa, como el polo norte y el polo sur, son los mismos polos, pero tienen diferente grado. Eso es todo, son el mismo elemento, pero tienen diferente grado. Y no hay forma de energía más alta, como por ejemplo la luz y la oscuridad. La oscuridad siempre va a aparecer en un huequito donde está la luz, y lo mismo, donde predomina la oscuridad, siempre hay un poquito de luz donde sale, ¿sabes? Eso es, combina, siempre va a haber polo recesivo y polo dominante, como quien dice, el fácil, neutro, ¿verdad? Esos son los polos positivos y negativos, como quien dice, las polaridades. La número 4, que viene siendo el ritmo. Todo, bueno, como quien dice, en el Kevalian, no hay nada que esté en posición de dormente o durmiente. Todo tiene su vibración, estado, todo se mueve, ¿vea? Independientemente de si nosotros interactuamos con ese objeto o no. Porque, bueno, no por el simplemente hecho de que nosotros no veamos a ese objeto moverse,
no quiere decir que ese objeto de verdad no esté moviéndose, no esté vibrando, así sea en una forma mínima, mínima. Eso es muy, muy real. Y es fuerte, y al que tiende esa vaina puede moverse como si fuera. Se mueve como una pluma, ¿sabes? Sabe cómo moverse entre los obstáculos como si fuera un bailarín, una vaina así, con gracia y estilo. Ok. El número 5. Número 5 viene siendo la causa y efecto. Todo tiene su causa y efecto en el mundo. Lo que quiero decir con esto, que nada pasa por casualidad o por accidente. Nada de eso, no hay de nada, no hay nada de eso que sea o casualidad o accidente. Todo es dado por una causa y al efecto. Y al comenzar un efecto es el terminar de una causa. Y viceversa. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que, o sea, hay mucha gente allá afuera que todavía piensa que todavía hay que si casualidades, que tal, que por qué me ocurren estas cosas. En realidad, cuando uno ve más profundo de las vainas, uno de las cosas, uno ya sabe, mira, ok, esto pasó, y no verme por tal vez por tal cosa. Saber ese tipo de verdades, coño, o sea, te abre la puerta ante muchas, muchísimas cosas. Uf, ya le pichamos nada fácil. El número 6. Número 6 es la vibración. La vibración es lo mismo que con el ritmo. El ritmo todo tiene su. El ritmo, todas sus cosas, objetos. Todo nuestro alrededor tiene vibración, tiene ritmo, tiene movimiento, tiene su cosa, tiene. ¿Vea? Aparentemente, no sé si lo tocamos, no lo tocamos. ¿Vea? Cada cosa cambia su vibración. Inclusive cuando estamos tocando algo así como esto. Esto para mí es un. Esto para mí es un. Es una herramienta. Me pongo a cortar paquetes y cosas que yo recibo de Amazon. Yo abro los paquetes con esto. Pero esto está así cuando lo dejas de tocar. O sea, uno tocando esto ya tiene su vibración porque le estoy pasando la vibración, mira. Porque cuando, o sea, yo cuando estoy tocando esto, mi vibración pasa y como que, ok, está siendo usado. Pero cuando yo dejo el objeto, el cuchillo también tiene su vibración, pero cambia, pues porque ya no lo estoy tocando. ¿Ves? Ya dejó de ser mi herramienta. Entonces puede ser para otra persona, puede ser cualquier otra cosa. Quién sabe, para un asesino puede ser un arma, ¿verdad? Por ejemplo. Ok. El número 7. El número 7, todo tiene su. El principio de género. Género sexual, que es lo que pasa, que todo tiene su género masculino y género femenino, ¿verdad? Y lo que es masculino básicamente viene siendo aquello que tenga la energía
dominante, un tanto dominante, y es capaz de emplear ciertas cosas, es capaz de. Es la energía que da, es la energía que afirma, es la energía que. ¿Cómo se llama? Bueno, como quien dice, representa lo positivo, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno. Y la forma recesiva, la energía recesiva viene siendo la energía femenina, que es la energía que cuida, es la energía que recibe, es la energía que bueno, o sea, obviamente porque viceversa, las dos energías siempre comparten entre sí, ¿verdad? Como que, como el yin y el yang, ellos interactúan así y le ponen ahí con todo, ¿no? Y ellos se mueven pacíficamente. Y eso es lo que nos completa a nosotros como seres humanos, ¿no? Porque nosotros somos 50% energía femenina. 50% energía masculina. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, la energía masculina lo que hace es conquistar, organizar, no, mentira, conquistar y a veces romper, destruir y controlar. Y bueno, la parte femenina viene siendo que okay, vamos a cuidar, vamos a importar que la energía que nos importa las cosas, que dice, oye, vamos a ver, cuida a este chamo, cuida a este chamo, cuida a este sitio, cuida eso, ¿me entiendes? O sea, todas esas energías, ellos interactúan tal cual como tal. Y ya cuando tenemos todos estos siete principios, oh, ya va, mira, aún tengo que dar el octavo principio. Pues porque el octavo principio es el más rudo, pues porque, o sea, es la combinación de todos, ¿verdad? Cuando tenemos estos siete principios combinados, viene el octavo principio que se llama el principio de manifestación, de generación, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros allá afuera en el mundo hay muchísima gente que hace lo que hace, sin siquiera importar lo que le hace. Piénsate tú mismo. ¿Qué? Esto que estoy haciendo, o sea, el trabajo, sea cierto hobby, sea cierta pareja, siempre pregúntate esto. O sea, esto me va a servir a mí. Y si funciona para mí, ¿cómo funciona? ¿Cómo yo me siento con esto? ¿Verdad? Pregúntate esa vaina, siempre piensa con estos tres órganos en orden, ¿ok? Piensa con el corazón, después piensa con la mente y después a la acción. ¿Ok? Esos son las tres bases fundamentales del octavo principio. La cual estás aplicando todos estos siete, este siete principios de una. Todos los ocho principios combinan como uno. Al final. Y esto es una base, una llave inmensa para evolucionar como ser humano.
¿no? Como pasé nuestros propios 12, como quien dice, ¿no? No vamos a ser, blasfémico tampoco, ni nada de eso. Sino que solamente, o sea, como les vengo diciendo, budistas tratan de decirnos esto. Sai Baba trata de decirnos esto. El mismo Jesús trata de decirnos esto. Entonces es que los islámicos lo llaman Mohammed. Los que son judíos lo llaman Joshua, el hijo de Yahweh. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que eso también está presente en el hinduismo, lo viene diciendo Sadhguru. Mira, o sea, hay que escuchar a nuestros dioses en vez de escuchar o obedecerlo, ¿no? En vez de nada más alabar. ¿Y qué los pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ellos nos están tratando de decir algo, pero muchísima gente no lo puede ver. La cual eso tiene su vaina, pues porque, ¿sabes por qué? Porque, mira, hay muchísima gente que puede agarrar esto como forma negativa. Aprovecharse de esto como que, ok, bueno, whatever. Pero, o sea, bueno, gracias a Dios, bueno. Las leyes existen. Las leyes, las llaves existen. Y el futuro es un libro abierto para aquel que lo pueda leer. Déjame decirte eso de nuevo. El futuro puede ser un libro para aquel vidente que pueda leer, con los ojos que tenga que para leer. ¿Entiendes? Es un libro abierto. Mira, eso. Un paso al otro, así. Un brinco al otro, tata. True Seekers. True Seekers. Fuerte, fuerte. ¿Ah? Ya como que para eso los que alcanzaron el Trismegistus. Aquí está. Este es mi roca filosofal. Algo ahí breve. Ese al amuleto es el que todo el mundo dice, coño, que sacas el agua, ¿cómo se llama? Que aparentemente de este puedes crear el elixir de la vida, que puedes crear a través de este hueco que puedes ver como una lente de. ¿Cómo se llama? Es una lente del más allá que puede ver al inframundo. Por cierto, o sea, wow. Otra cosa, sí. Sí, esto ya hace mi amuleto. Esto hace mi amuleto. En realidad. Todo eso que alcanzan el Trismegistus, la piedra filosofal y el elixir de la vida, todos ellos que alcanzaron el Magnum Opus, la verdad, yo les estoy muy, muy. Yo los felicito. Yo los felicito como hermanos y hermanas. Okay. Pues porque ese es el regalo
El regalo para todo aquel que haya achi que haya logrado esa meta, de todo alquimista, ya conoce lo que es, va a conocer lo que es la vida eterna, ya básicamente ha conocido lo que es la vida eterna. No, y es muy cierto, es muy cierto. A todos aquellos allá afuera. Ya yo he tomado del elixir de la vida. He tomado un poquito nada más de la copa de la sabiduría. Y sí, me han cambiado muchísimo. La piedra filosofal, ¿ves? La que todo el mundo habla en Harry Potter. Harry Potter. La piedra filosofal. Y se supone que es una piedra con alas, hecha de oro, qué sé yo. Ahí está mi piedra. Esta es mi piedra filosofal hecha según las tabletas de esmeralda de Thoth. Es fuerte, es fuerte. Esta cosa es muy cierta. Todo eso está ahí para todo el mundo, aquel que vea. Y no solamente ve con los ojos. Tienes que ver con mente abierta, corazón abierto, con puros ojos ante Dios. Porque ¿qué es lo que pasa? Dios es el que te da la verdad, la cual te liberará. Pero hay que hablar con Dios, coño. Hay que hablar con Dios. Yo ya no me guío de la iglesia. Ya no me guío por un cura. Yo desde niño yo me he guiado por cura por más de 15 años. Y nunca me ha llegado tan lejos lo que me ha llegado a la alquimia en 4 o 5 meses. Son fuertes. Mi mejor regalo de cumpleaños fue saber quién era en realidad y haberme dado cuenta el tanto tiempo que lo he ignorado, el mucho tiempo que he estado durmiente. Y ese es mi regalo para ustedes también. Yo quiero que ustedes abran los ojos. Conozcan el ojo, el tercer ojo, ese mundo tan bonito allá. Que eso vale la pena explorarlo. ¿Quién dice que uno tiene que esperar a morir para uno explorar estas cosas? Y todavía seguir con vida. Eso solamente entender la muerte como entender la vida igualito, de la misma forma. Así mismo se educó
salvaba. Así mismo se educó Jesús, el Joshua. Así mismo me educó Shiva. Pero yo creo que mucha gente le tocó que si ve el infierno una sola vez. Eso lo puedes ver con los artistas de hoy en día. El Kanye West. Kanye West de vaina firmó, bueno, sí firmó un contrato de eso diabólico. Igual que el Chris Brown, igual que... ¿Cuántos artistas no han firmado contratos allá afuera que están pasando verga? Que se están dando cuenta de hoy en día que están diciendo verga, estoy vendiendo mi alma. Y más bien es un scam. La peor scam que ellos hayan podido. El contrato les dice, no, firma este contrato, todo va a ser tuyo, pero tu alma será mía. Al final no recibes nada. Es una scam. Y después, cuando ese bicho se lleva tu alma, ¿qué crees? ¿Qué más se va a llevar? Se va a llevar el cuerpo. Oh, mío. No, no cuadra. Bueno, Truth Seekers. Todo fuerte eso, todo fuerte, coño. Espero que les haya gustado esa. Hace muchísimo fuera, frío allá afuera. Pero sí, yo como les vengo diciendo, muchísima gente está despertando. Este mundo es una ilusión. Ya, se lo sigo repitiendo porque es cierto, yo le tengo que decir la verdad. Que no le gusta la verdad, oye, avísame. Pero como yo les vengo diciendo, yo nada más les estoy advirtiendo. Yo les estoy advirtiendo como una buena persona que los quiere. Ya. Y dice, coño, mira, por esta persona tú les importas, pues, ¿verdad? Van a haber tres personas, tres tipos de personas. Van a esas personas que, ok, por ejemplo, hay un cuentico de la culebra en el baño, ¿no? Y llegó un momento que, ok, yo me voy a parar dos amigos, ¿verdad? Yo me voy para el baño y temprano veo una culebra llover. Me regreso para el cuarto. El pana mío me dice, no, chamo tal. Yo me voy para el baño. Yo le digo al pana, verga, no. No vayas al baño que hay una culebra. La chamo, bueno, ok. Bueno, fino, yo te escuché. Ya te escuché, sabe, ahí se sabe, ahí se sabe, ahí hay atención. Vea, ahí hay conexión, ahí mismo de una, ya tú sabes qué es lo que es. Habrá mucha gente que no escucha. Y dice, ok, ponte tú, mi segundo amigo se paró y se fue para ir para el baño. Y yo le estoy diciendo, coño, hay una culera en el baño. Y el huevón ahí me dice, ah, no, ni nada. Ah, no importa. Yo me quedo así. Ah, te lo advertí. ¿Qué quieres que yo haga? No me puedes echar la culpa a mí después. Ya yo te advertí las cosas. Que tú no quisiste escuchar es otra vaina. Ya vino para acá y yo, coño. Hecho viene de regreso, coño, niña. Si es verdad, tengo una... Una culera me mordió, pero porque no sé, ¿por qué carajo te fuiste para allá? ¿Por qué carajo te seguiste yendo para allá? No, no, no escucha, no escucha. Tienes que escuchar.
¿Ves? Bueno, es que lo que uno viene diciendo en verdad es que, o sea, yo les estoy recordando que yo los amo a todos ustedes y los amo por igual y quiero que se cuiden de verdad. Uno le dice las cosas, no es por joda, sino que estas cosas son verdad. Me pueden creer loco o no, lo que ustedes quieran. Pero, o sea, cuando uno, tú no les advierte una vaina, oye, no es necesariamente uno mismo, sino puede ser un animal, puede ser lo que sea. Hay señales que cuando vienen del universo, esos se asoman de cualquier forma, color y tamaño, ¿me entiendes? Entonces, bueno, eso está para que pueda verlo, ¿me entiendes? Pase esas pruebas como un Joe fácil. Bueno, sí, como les vengo diciendo, espero les haya gustado y aprende un poco el Kybalion, el hace la alquimia para que alquimia para que ustedes vean que no todo es basado en una sola religión, una sola vaina, sino que, o sea, Dios como tal trata de decirnos estas cosas y hay muchas formas y de maneras de escuchar este mensaje, de leer e interpretar las cosas que nos dice el universo, los mensajes que nos dice el Dios el mismo, ¿verdad? El gran Jesús, el Joshua, ¿me entiendes? Entonces, es fuerte. Ellos son reales. Hay muchísima gente que ahorita, o sea, están despertando y mira que yo soy la encarnación de X o está bien. Siempre es el inicio de algo especial. Hay que aprovechar. Bueno, espero les haya gustado el video. Que pasen muy buenas noches. Y denle like al video. Y bueno. Chaos. Bye bye.